Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Avengers, Infinity War, la inevitable conclusión del argumento planteado en varias de las películas del universo cinematográfico de Marvel sobre la llegada de Thanos y las gemas infinitas. Estoy seguro que no tengo que decir más al respecto porque en este punto ya saben de qué va la película e incluso ya la vieron, pero si no es su caso y están debatiéndose si verla o no, pues aunque esta sea la aparente culminación de 10 años de historia, aproximarse a la película no es tan difícil, aun si no están al corriente con la trama, ya que las anécdotas son sencillas y muchos detalles ñoños pueden ser explicados relativamente rápido sin necesidad de que tenga que chutarse el resto de las películas anteriores, las cuales sirven básicamente para entender los chistes autorreferenciales y estar al tanto del chisme de cada personaje, que tampoco es necesario saber, porque solo aquellos que son relevantes para la trama, como en el caso de Gamora, sí se toman su tiempo para explicarlo entre pelea y pelea, al igual que el meollo con Thanos, quien solo había aparecido en calidad de cameo y ahora es el único personaje que recibe algo de desarrollo relativamente bien logrado gracias a los sutiles cambios hechos en relación con el cómic original, ya que su propósito aquí no es ligarse a la manifestación femenina de la muerte, sino tratar de equilibrar la existencia en el universo de una forma un poco extrema, como si fuera una especie de héroe trágico incomprendido, cuyo arco argumental, aunque predecible, resulta interesante gracias a la actuación de Josh Brolin, quien creo que hasta el momento es el actor que más ha interpretado a distintos personajes de cómic en el cine. Y también visualmente, Thanos impone e intimida, y espero que sea el punto de partida para plasmar villanos por el estilo en la pantalla grande como Apocalipsis o Darkseid, si algún día tienen la iniciativa de hacerlos bien, claro está. Con respecto a los héroes, pues esta ocasión hay tantos que la mayor parte de la película se la pasan divididos en pequeños grupos con cruzadas particulares, donde intercambian chistes e insultos y pelean con algunos de los achichincles de Thanos, o sea la Legión Negra, equipo sacado del reciente cómic de Infinity y que en su mayoría están trasladados fielmente a la pantalla, al menos en el aspecto visual, con excepción de Próxima Midnight por algunos cambios estéticos, y Super Giant, quien simplemente no aparece aquí. Y aunque en general la película es divertida y tiene buena acción, el principal problema que tuve implica spoilers para quien no haya leído los cómics o haya visto alguno de los avances, los cuales como siempre revelan demasiado y técnicamente hasta el final, así que están advertidos. Pero a lo que voy con esto, que es que aunque la cinta tenga un tono bastante ominoso y haya muchas muertes, es muy obvio que para la película siguiente casi todos van a revivir, en primera porque así era el cómic del Guantelete Infinito, cuyo desarrollo invirtieron al poner las batallas primero y el exterminio después, y en segunda porque muchos de los fallecidos tienen sus secuelas estipuladas para salir después de la continuación de Infinity War, así que no sean crédulos. Por cierto, no sé si mucha gente padece de falta de memoria colectiva a largo plazo, porque desde que removieron lo de parte 1 del título, muchos olvidaron que Infinity War estaría dividido en dos partes, y cuando esta primera entrega terminó, todos estuvieron de un ánimo sepulcral como si se hubiera muerto el Papa. Y como siempre digo, el calendario anticipado de Marvel está matando todo el suspenso, porque de antemano sabes que al no tener que lidiar en la siguiente película con las consecuencias de lo ocurrido en la anterior, pues muchos momentos semidramáticos pierden fuerza y con la excepción de las cintas de los Guardianes de la Galaxia, rara vez alguna muerte en este universo cinematográfico ha causado dicho impacto emocional. A menos claro que sean del tipo de personas que creyeron que el Rayo McQueen se moriría en Cars 3. Y si es su caso, pues seguro se deprimirán como todos esos crédulos de internet. Así que recuerden mis palabras cuando en la segunda parte de Infinity War resuelvan todo con un Deus Ex Machina super baratero y anticlimático. Y mientras llegue ese día, yo les agradezco por ver la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima. ¡Uah!